Bienvenido a la revelación de Reset. Y bueno, para este juego necesitaréis 4 cartas. Pueden ser 4 figuras y 4 ases, por ejemplo. También podríais cambiarlo ustedes y poner 4 rojas y 4 negras. O incluso 4 cartas iguales del mismo valor y palo. Es decir, 4 reyes de corazones y 4 ases de pica, por ejemplo. Si cogéis esa opción, es mucho mejor, puesto que no tendréis que tener tanto cuidado con los palos. Yo he escogido esta opción, me parece más bonita, pero hay que tener un poquitín de cuidado con lo que son los palos. Bueno, antes de nada, deberíais de tener una preparación previa. Y los ases habrá que colocarlos en colores alternados, negro-rojo, negro-rojo. Y los reyes, en este caso, deberán de estar los centrales del mismo color y los exteriores del mismo color. El porqué lo veréis dentro de un segundito, pero de momento esto es todo lo que necesitáis saber. Y lo colocáis uno encima de otro. Una vez hecho esto, ya tendréis todo preparado para empezar el juego. Obviamente, si queréis colocar en vez de los rojos aquí los negros, pues colocarlo y aquí igual. Si queréis empezar por rojo, pues colocáis rojo. Eso es indiferente. Bien, una vez hecho esto, ya podemos empezar. Bien, con la baraja preparada ya, haremos lo siguiente. Extenderemos para mostrar los 4 ases y los 4 reyes y aprovecharemos esta ocasión para colocar el dedo índice en la penúltima carta, en el rey, en este caso de rombos, para ayudarnos a que cuando cerremos podamos mantener un break al colocar el dedo sobre la penúltima. Al cerrar podremos mantener un break bastante fácil sobre el último rey, que en este caso es el de trébol. Entonces, mostráis los ases, mostráis los reyes y al cerrar mantenéis el break. También podéis hacerlo después, es decir, vamos a montar esto encima, pero también podéis hacerlo en este momento. Es decir, si yo aquí no tengo break ninguno, puedo cogerlo directamente y mantenerlo aquí ya, como queráis, a gusto de ustedes. Y pasamos la baraja hacia la mano derecha manteniendo el break sobre la última carta. Y contaremos una a una sobre la mano izquierda. 1, 2, 3, 4. Y en este momento quiero recalcar que el espectador verá un rey negro, ¿vale? Al pasar las 4 cartas, la siguiente que verá el espectador es un rey negro. Continúo. 1, 2, 3, 4. Y la mano con los ases vuelve abajo
para dejar caer y depositar encima lo que sería el rey de trébol. Hecho a una velocidad obviamente más rapidita, para que no se percaten. Mantenemos el break. 1, 2, 3, 4, y ahora suelto y mantengo los dos paquetes con un break. Aquí en el primer paquete tenemos 3 reyes, y en el otro 5 cartas con los ases y el rey. Manteniendo el break, giraremos la mano y dejaremos caer el rey negro, el paquete con con los 3 reyes. Y aquí podremos mostrar y voltear. Quiero recalcar que cuando hemos dicho lo del rey negro, es un engaño para el espectador. Es decir, mantenemos break. Y 1, 2, 3, 4, depositamos. Aquí el espectador ve un rey negro, pero al girar aquí la mano, para intentar confundir el rey negro que han visto con este, para que crean que los 4 reyes siguen aquí. ¿Vale? Pero aquí en verdad ya están los ases. Por eso hay que poner los colores como os he indicado. Una vez hecho esto, pues ya giraremos y a continuación vamos a coger las 5 cartas por sus extremos cortos con la mano derecha, y con la mano izquierda extraeremos la carta de abajo y la penúltima, y el dedo gordo extenderá la superior. En esta mano nos quedaremos solo con la segunda y la tercera, pero juntas, como si fueran una. Aquí hay dos, pero como digo, abajo, abajo y arriba. Y aquí habrá dos, la cual será la primera que depositemos, con cuidado de que no se vea que son dos. Seguimos con la segunda, la tercera y la cuarta. Podrás mostrar tu mano vacía, indicar lo de la raya y mostrar cómo el primer rey, que se encontrará aquí, será la última que habremos colocado, al pasarla hacia el lado izquierdo, cuadrar y dar el pase mágico. Automáticamente no solo se han venido las cartas 4 y 4, sino que además se han venido los ases y los reyes. Esta es la primera parte de este juego y vamos a continuación con la segunda. Bien, para la segunda parte de este juego, obviamente nos hemos quedado con los ases en esta forma y los reyes en esta forma. Pues debemos hacer lo siguiente: recogeremos los ases y esta vez debemos de colocarlos de a dos. Es decir, los dos negros o los dos rojos arriba y viceversa, de a dos. Colocado como quiera, o rojo o negro, pero de a dos. Y ahora cogeremos los reyes y habrá que alternarlos en colores. Mientras haces esto, de alternar los colores, mientras haces un desplazamiento de la primera carta para mantener un break sobre la primera carta, sobre el primer as. Mientras, como digo, ordenas esto, pues aprovechas para hacer un break. Disimuladamente, ya está hecho, y lo mantienes. De igual manera, quiero recalcar que ahora el espectador está viendo un as rojo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacerle también otro engaño parecido al anterior, y necesitamos que se influya en el color rojo. Y bueno, como digo, alternamos los reyes, mantenemos el break, y a la hora de juntar, pues juntaremos con el as mantenido por el break, cogiendo ahora las 5 cartas. Y como veis, hay otro as rojo en el centro, ya que el de corazones, en el centro de la mano izquierda, nos lo hemos llevado. Por eso también la cosa de tener los dos ases juntos. Entonces el espectador ve el as rojo y no se percata del cambio. Aprovechamos con la mano derecha para voltear aquí y contamos los reyes como si fueran 4. Primer paso, vamos con el rey, otro rey, tercer rey y el cuarto, que son 2, lo depositamos también de la misma manera que los 3 anteriores. Una vez colocado, pues vamos a hacer que cogemos los 4 reyes, pero haremos 1, 2, 3, pero la tercera no se pasará. Es decir, 1, 2, 3, perdón, me la he pasado sin querer. 1, 2, 3, movimiento rápido, miradlo en el vídeo, que no se percata nadie si lo haces a una velocidad bastante normal. Y lo que haremos es contar estas 3 como si fueran 4. De nuevo, 1, 2, 3 y 4. Cierras, cuadras y la puedes depositar a la derecha. En este momento ya no hemos dejado supuestos reyes aquí. A continuación, pues, deberemos de colocar la carta que se encuentra. Ahora aquí tenemos 5, obviamente, y aquí 3.
la carta que se encuentra en el centro, es decir, la tercera, en top o en bottom, depende de cómo se mire. En este caso, en top. Para ello, podrás hacer cualquier floritura que te permita colocarla después on top. Es lo que hemos hecho directamente y ya la tenemos arriba del paquete. Una vez hecho eso, pues estamos preparados para dar el siguiente paso. Volteamos aquí y de nuevo vamos a contar estas 5 cartas como si fueran 3. Como si fueran 3, perdón, 4, y sin mostrar los dos reyes. Para ello, como digo, volteamos y haremos la siguiente cuenta. En modo de pinza, con el dedo pulgar índice y medio por detrás, cogeremos la carta superior, que en este caso es el As, y a su vez, cuando la hemos cogido, desplazaremos o bien todo el paquete superior menos la última carta hacia la derecha, o la última carta hacia la izquierda, como a ustedes, o sea, o incluso mitad y mitad. Mientras desplazo una, empujo con la otra. De tal forma que dejemos ver el As. Entonces, cojo una y muevo la otra. Y ahora en este movimiento, pasaremos el As hacia abajo y a su vez vamos a robar el paquete superior, dejando también el As rojo debajo del As. Movimiento un poquito complicado, pero bueno, 1, y ahora voy a ponerlo exagerado para que lo que veáis, 2, 3 y 4. Hecho también a velocidad normal, no se dará cuenta nadie de que estás reutilizando el As rojo. Lo voy a hacer también descarado, 1, 2, 3 y 4. En este momento ya podrás cuadrar y girar. A continuación, lo que necesitamos es llevar la primera hacia abajo. Pues para ello, puedes usar un pase mágico. Hemos arrastrado la primera, pase mágico, y depositamos encima. La magia está permitido hacer cuantos pases queramos mágicos. Pues bien, ya la tenemos abajo y lo hemos conseguido. Y ahora resulta que vamos a tener la siguiente posición de carta. Rey aquí y rey aquí. Así que deberás de hacer lo siguiente. Pasarás otro pase mágico y contarás, recordad que aquí tenemos supuestamente 4 cartas. Pasarás la primera, la segunda, la tercera y la cuarta con 2 cartas, las girarás boca arriba. Aquí hay 2 cartas y depositarás la de arriba, que supuestamente es un rey, pero es un as, en la mesa. De nuevo, pase mágico y vuelvas a hacer lo mismo, pero esta vez hasta 3. Hasta 3, 1, 2 y 3. Muestras con doble carta también y depositas un segundo rey. De igual manera, otro pase mágico y tercer rey que vamos a depositar. No preocuparse por los palos, puesto que no se suelen fijar. Al hacerlo más o menos rápido, no se suelen fijar. Y por último, como no, el cuarto, y volteas en la zona de la izquierda. A su vez, tu mano derecha irá a recoger, aquí recuerdo que hay 2 cartas, unas de aquí, lo mostrará e intercambiarás, depositando aquí ahora 2 cartas, y para lo que el espectador son reyes seguro, se habrán convertido en ases, y los ases en reyes. Recordad, si os gustó, manita like, manita arriba, darle un buen like, suscribiros si todavía no sois suscriptores, y en breve vamos a traer un gran sorteo. Os veo en el próximo vídeo. Un saludo. Chao, chao. Magic Maníaco, recordad, si os gustó, darle like, compartir y suscribirse. Darle a la campanita y así estaréis informados de sorteos, revelaciones y promociones que iréis viendo en el canal. Un saludo y hasta otra.